Qué bueno volvernos a encontrar en Red Cuenta, historias que se narran con vos. Recuerden que los videos que presentamos en este programa fueron priorizados por habitantes de las diferentes comunas de la ciudad en el programa de planeación local y presupuesto participativo. Hoy comenzaremos en la comuna 6-12 de octubre con un colectivo audiovisual llamado Sin Engaños y nos traen la historia de un poeta de este territorio. Veámoslo. Escribo, escribo cuando canto, escribo cuando lloro, en tardes de lluvia, en tardes de sol, recorriendo los caminos de este umbral de soledad, escribo luchando, luchando escribo, escribo en el día, perdido por ilusiones, en la noche ahogado por misterios, en el futuro y en el presente, con este humus transparente. Escribo en los vientos, celebrando la gloria de los pueblos, cargando la tristeza del mundo entero, en las consuetudinarias guerras, en las palabras de paz, en las torcasas del Espíritu Santo. Escribo en las montañas, anhelando el azul, esperando un nuevo sol. Escribo el horizonte lejano de hombres sanos, donde la libertad se libere de las palabras. Miguel, Miguel, ya lo cogió la tarde, venga pues que ya está lista la ropa. ¿Por qué leer? Para transitar por el vaho del viento, en el rumor de la sombra, para escuchar las cosas que callan, dando respuesta al idioma del vacío. ¿Cuánto libro leo en el telón del tiempo, anticipando el rostro por el fin de la humedad? Citibundas es un colectivo abierto, libertario y de resistencia ante la indignación y la naturalización de una sociedad cadenada en la sinrazón. Trabaja con el vínculo palabra, territorio, transformación para darle voz y poesía al barrio, a las calles, a las esquinas, a las casas vacías o repletas, con el fin de evocar el devenir de la fraternidad y la culminación del ensueño de colores endebles. Realiza ágapes poéticos, encuentros de escritura creativa y el Festival de Poesía Comuna 6. Citibundas simboliza pasar la poesía por el corazón. No venimos a clasificar ni a calificar la poesía, porque para nosotros hay poesía en todo. Incluso al dar los buenos días o al brindar un abrazo a nuestros compañeros al inicio de cada reunión. El todo de la poesía son los sentimientos y sucesos resultantes de la relación directa entre las calles y las palabras que componen el barrio 12 de octubre. Gracias, mija. Así sigue. Se va a leer un poema para mis hijos, Alex y Walter, víctimas de la guerra. En menos de un parpadeo,
los vi enfrente mío. Compartimos un relámpago de vida. Un parpadeo fue la existencia en esta ventana de sombra. Sus risas se las llevó la noche como un rápido volcán. El silencio habitó las palabras. Se hicieron viento en el paisaje de la memoria, como los que engrosaron la suma de la historia, de los que no están. Entre fuego y hielo, la piel convoca al enigma del aire. Ellos son mi cabecera, en la esencia del sueño, un aliento en medio de la luz, perpleja despedida. Parece que firmamos la nostalgia. Ese prójimo de la muerte calcinó dos jóvenes argumentando la emboscada. No hay teoría ni razón para traer la soledad. Son apenas jóvenes. Uno se pregunta. Después de todo, son ángeles en medio de las nubes de seda. Mi casa es pequeña, hecha de sudor y recuerdo, con un puño de matas a la deriva, unas cuantas tórtolas de paso, con más goteras que trinchera de bandido. El viento vuelve añico las tejas cuando quiere, tiene el canto de cuatro pájaros en la mañana, 50 escalones para llegar al cuarto piso. El silencio a veces duerme. Desde la terraza divisó el cielo, la copa de varios árboles, adobes en obra negra, media ciudad estática. A Cofenalco, a Tamayo, a todo el equipo, a mi señora esposa Blanca Lidia, a mi hermano Gustavo. ¿Qué es un libro? Página por página, la casa donde vivo. Golpean las palabras y hacen siesta los sueños. Por los siglos uno va deprisa. Trozo de tinta rodante, equipaje de los sucesos. La lectura llega del pasado en la vejez del tiempo. Entonces, el libro es fantasma de humo, testigo de lo que aprendí. Un libro abierto alumbra el mundo que crea el lenguaje. Muchas gracias.
Regresamos. Ahora continuaremos en la Comuna 6, conociendo las historias a través de la lente de Sin Engaños. Vamos a conocer o a recordar mejor un medio de comunicación que hizo una gran labor en este territorio y que sigue en la mente de sus habitantes. ¿Sabe qué es la luciérnaga? Hermano, pues la verdad no sé qué es eso. Para mí es como una de que vuela, parece muy importante. La luciérnaga es un programa de radio. Pero hombre, yo de verdad no me acuerdo bien qué es eso. Se decidió tener ese nombre es porque en el sector en ese tiempo el factor de iluminación era muy poca, no teníamos todavía todos los servicios públicos. Entonces la iluminación que presta las empresas públicas en las calles, el alumbrado público no existía. Especialmente pues en la parte alta de donde estamos, acá en el barrio Picachito, en la parte alta. Y en las noches era muy frecuente ver una cantidad de luciérnagas, del animalito que es luciérnaga, iluminando todo el sector. Entonces decidimos como retomar como ese nombre. Una propuesta que querían llevarle un medio de información, un medio donde encontraran un aporte contrario a lo que estábamos viviendo a nivel social dentro del mismo barrio, donde encontraran reflexiones, donde encontraran una participación de las mismas personas del barrio, tratando de darles un esparcimiento, de darles otro que pensar. No es sacarlos de esa cotidianidad que nos estaba abordando en ese momento. La información se recolectaba dentro de la misma comunidad, buscábamos gente que quería hacer alguna nota, que quería dar algún escrito que tuviese o algo que de pronto quisiera compartir con la misma comunidad, algo que le sirviera como de reflexión. Las notas se recolectaban, se escribían en unas hojas porque se escribía manual, se daba como esa estructura del periódico, tanto las notas como los mismos dibujos o las mismas imágenes que llevaba se escribían, todo era hecho manual. Y una vez que se compilaba, se hacía como ese machote del periódico, se iba y se le sacaba copias. Así salió pues como el primer ejemplar. El primer ejemplar fue una hojita de blog escrita por lado y lado, como le digo, todo hecho a mano. Tanto todo el contenido como las imágenes que tiene, todo fue hecho a mano. Tengo 33 años y vivo en el sector hace 32. ¿Qué recuerdo de la luciérnaga? Recuerdo que era la biblioteca que estaba ubicada en el sector, acá cerca. Era la biblioteca, era la parte más cercana para hacer las tareas, ya que, o sea, si no era esa biblioteca, era bajar a Conforma Pedregal. Hacían funciones de títeres y tenían un periódico que lo repartían cada 8 o 15 días. Hombre, la luciérnaga tuvo una acogida grande por parte de acá de la comunidad del Picachito, específicamente donde nació el periódico. ¿Por qué? Porque como era hecho por los mismos vecinos, éramos nosotros quienes les estábamos dando esa alternativa de comunicación, de esparcimiento a la gente lo tomó muy bien, lo acogían. Es más que ya lo extrañaban como tal. El mes que nosotros nos llegábamos con el periódico, la misma comunidad nos exigía, nos cuestionaba a nosotros por qué no les estábamos llevando el periódico a tiempo. Ya era parte como que de esa cotidianidad y les hacía falta. Hey.
Los jóvenes de la Comuna 6, 12 de octubre, han encontrado en los colectivos y organizaciones sociales un lugar donde refugiarse y trabajar por intereses comunes. Sin Engaños ha traído el siguiente video titulado Extraños en la Frontera. Los jóvenes son la mercancía más barata que sostiene la guerra. En una ciudad carcomida por la desigualdad, la pobreza y la marginalidad, las bandas y sus mercados de drogas sellan la vida de más de 8.000 jóvenes. Estas calles han sentido el dolor de la ignorancia y el absurdo de guerras ridículas. Bajo este panorama, resistir a la violencia y a una vida delincuencial se convierte en un reto. Luis, César, Pablo, Camila, Sandra, Juan o muchos más son nombres de seres que viven, murieron o esperan vivir intentando buscar un espacio en una ciudad que ha arrinconado su existencia, envueltos en los tentáculos del trabajo mal pago, el desempleo o la falta de educación. Esta metrópoli los trata como una vida que se puede prescindir.
encontrar un espacio en que el otro sea un reflejo de lo que ellos son, un espacio que se vuelva utopía es la meta de muchos jóvenes, un espacio donde la mirada propia importa, otro espacio donde nuevos sueños puedan surgir. Hemos llegado al final de Recuenta, historias que se narran con voz. Recuerden que cada 8 días tenemos un compromiso para que sigamos conociendo a los personajes y esas historias que nacen desde los territorios. Hasta pronto. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.